Muy buenas tardes a todos, particularmente a ustedes, niñas, niños que nos honramos con la presencia de ustedes. Esta casa y este edificio es de los piñacienses, es de todos nosotros. Y qué mejor que ahora podamos tener la oportunidad, ahora que estamos circunstancialmente al frente del gobierno municipal, poderlos acoger, poderles dar un pequeñísimo espacio físico, pero un gran espacio en nuestro pensamiento y en nuestro pensamiento para poder nosotros actuar a favor de las personas que menos oportunidades han tenido, que realmente se puedan equiparar los derechos de ustedes, que se puedan restituir los derechos conforme manda la Constitución, que todos apoyamos mayoritariamente. Estimado amigo Edwin, un amigo más de Piñas, María Augusta, muchas gracias. La iniciativa es de ustedes, simplemente nosotros canalizamos las buenas ideas y las buenas intenciones. Un saludo muy cordial a la ingeniera Teresita Feijóvis, alcaldesa del cantón, que estaba muy preocupada por que este tema salga adelante. De igual manera, la licenciada Normita Moreno, licenciado Franco Zambrano, al compañero concejal Nelio León, al doctor Franklin Íñiguez. Un saludo para el licenciado Bolívar Robalino, supervisor provincial de educación, un directo amigo. Realmente el Consejo Cantonal está unido y sensible. El Patronato de Amparo Social Municipal es incipiente. Estamos fortaleciéndolo. Lo hemos empezado a hacer con el apoyo del Consejo, primero presupuestariamente. Así que tenemos los recursos para poder apoyar este tipo de iniciativas, lo cual nos complace sobremanera. Qué bueno que estén ahora 15 niños con discapacidad visual, pero ahora aspiramos a que vengan más. Vamos a mejorar inclusive el entorno para que puedan llegar en las mejores condiciones. Todavía hay barreras, muchas barreras, así como las hay físicas, mucho más espirituales. Queremos que Piña se vaya rompiendo esas barreras, que realmente hay espacio para todos. Por eso apoyamos a la misión Manuel Espejo con toda la pasión para que se hagan las cosas bien. Por eso queremos que ese patronato tenga una oficina, un centro de rehabilitación. Por eso apoyamos a la Escuelita de Educación Especial, apoyamos con el transporte para que puedan trasladarse más de 15 niños tres veces por semana al centro de hipoterapia en Avanzada, que tenemos un convenio con el Grupo de Caballería Blindada Flores Cordero. Iniciativas como esas y el apoyo y la apertura permanente para que todas las personas con discapacidades tengan un espacio en nuestra ciudad y el mejor espacio, ese es nuestro compromiso. Por eso muy bien decía Edwin, esto es un aula pequeñita, sí es pequeñita, pero queremos mejorarla y mientras más niños haya, más oportunidad tendremos de dar otro espacio físico. Ahora mismo hemos dispuesto ya la compra de una computadora para que se mejore ese espacio y que puedan trabajar en las mejores condiciones. Yo espero que en la próxima semana ya esté una computadora especialmente para trabajar con Braille. Y si hace falta otra más o si hacen falta otros implementos, cuenten con que va a haber el apoyo del gobierno municipal de Piñas para que ustedes puedan mejorar sus condiciones de vida, para que puedan tener mejores oportunidades. Para mí es un gusto, una satisfacción recibirlos y que este pequeño espacio físico, esta pequeña aula, sea un gran espacio para que ustedes se sientan más integrados con todos los piñacienses. Muchísimas gracias. Está inaugurada el aula de capacitación para los no videntes en nuestra ciudad. Gracias. Cuando el canto es un guía y maestro.